¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, nueva edición de la semana. La invitación, como todos los sábados, para resumen general de noticias de esta casa y para meternos con algunos de los principales temas de la semana. Vamos a hablar de economía. A ver, se dio a conocer el índice de noviembre de inflación, que fue más alto de lo previsto, pero vamos a trazar un balance con Héctor Paiga de lo que ha ocurrido con la economía este año. Vamos a hablar de otro de los temas médicos que más nos ha pedido la gente, que es la depresión. La maldita depresión. Va a estar con nosotros un especialista hablando de este tema. ¿Y qué incidencia tiene la depresión en el índice de suicidio en la provincia de Córdoba y en la República Argentina? Vamos a hablar además de la interna de Cambiemos, porque hubo alguna picardía este año, una reunión que no se hizo, pero ya daban la cosa como cocinada y salió a desmentir el intendente de Córdoba que se haya bajado. Es más, dijo, el martes lanzo mi candidatura y que haya elección interna y que gane el que más votos tiene. Este es el planteo del intendente, veremos lo que ocurre con la interna de Cambiemos. Y vamos a hablar además del hospital de urgencias. En el mes de diciembre lamentablemente estalla y cumple 30 años en el hospital de urgencias. Arrancó como médico de la guardia del hospital, pasó a ser jefe de guardia y ahora es el jefe de cirugía, el doctor Norberto Brusa. Va a estar con nosotros hablando de lo que ocurre en el mes de diciembre en el hospital de urgencias, las estadísticas lamentables y fundamentalmente lo que está pasando, fundamentalmente con el consumo de alcohol y de drogas en los incidentes. Empezamos a resumir noticias. Estos son los principales hechos informativos de los días lunes y martes.